recorrido por mi ciudad. En este programa identificarás la importancia de la guerra, las alianzas, las redes comerciales y la religión en la vida cotidiana de los mexicas. En Tenochtitlan, la ciudad más poderosa de Mesoamérica, vivimos los mexicas. Nuestros ancestros vinieron de algún lugar de Mesoamérica y vivieron en varios lugares del Valle de México antes de habitar un islote en el centro del lago de Texcoco. Gracias a los conocimientos de nuestra gente, pudimos construir nuestra ciudad sobre el lago y la conectamos con tierra firme con algunos caminos. En el centro viven los principales y nosotros, la gente común, vivimos en barrios llamados Calpulli. En los lagos y sus alrededores somos conocidos como un pueblo guerrero. México Tenochtitlan es la capital de un gran imperio. La guerra. La religión, desde un principio, desde los tiempos más remotos, fue la base de agricultores que se creían existiendo en constante trato con los seres sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el trabajo que realizaba el ser humano era precisamente en colaboración con los dioses y en colaboración con los muertos. Por eso es tan importante el vínculo entre lo que nosotros llamamos naturaleza y lo que nosotros llamamos sobrenaturaleza, que para ellos estaba muy vinculado por relaciones de reciprocidad. Trabajaban vivos y muertos. Trabajaban dioses y hombres, todo para producir la gran vegetación de la que se alimentaban las plantas domésticas, fundamentalmente el maíz, el frijol, la chía, el huautli, la calabaza, el chile y otros muchos productos más. ¿Qué tanto importó la guerra en esos últimos años, en esos últimos siglos de la existencia de Mesoamérica? Mucho. Estaba viviéndose en un periodo militarista. No quiere decir que los antiguos mayas o los antiguos zapotecas o los antiguos teotihuacanos hayan sido gente totalmente pacífica, sin guerra, ¿no? Pero de todos modos, sus guerras no tenían la importancia económica que tuvieron en los últimos tiempos para algunos pueblos y entre ellos para los mexicas, los tarascos y también los toltecas y los mayas del norte de Yucatán. Desde pequeño, conozco las tradiciones de los guerreros y la religión, pues forman parte de la educación que recibimos en el Tepochcali, la escuela para nosotros los maceguales, o hijos de la gente común. Los hijos de los nobles van a otra escuela llamada Calmecac. Me han contado que a los del Calmecac les recitan relatos históricos y religiosos contenidos en unos libros de pinturas y que quienes demuestran habilidad para dibujar hasta pueden llegar a hacer esos libros. A otros les enseñan cómo administrar las cosas del gobierno o cómo se hacen las leyes. A nosotros, que vamos al Tepochcali, nos hacen levantarnos muy temprano y trabajar en los huertos de la escuela. Lo que a mí más me gusta es cuando nos enseñan a manejar el arco, el atlatl, que sirve para arrojar lanzas, o el macuahuitl, que es de madera con filos de obsidiana. Las mujeres, además de ir a la escuela, tienen que aprender de sus madres las labores de la casa para ser buenas esposas. El arte de la guerra es muy importante entre nosotros los mexicas, por eso a todos los hombres nos enseñan a pelear. Cuando sea más grande, si puedo capturar muchos enemigos en la guerra, los demás me respetarán como un gran guerrero y podré convertirme en un pipiltin o noble. Tenemos que considerar que el pueblo mexica tenía un acceso en la vida del individuo a la religión y a la guerra desde un principio.
desde el nacimiento mismo. ¿Por qué? Porque lo primero que hacían los padres eran hacer volver nacer al niño. O sea, dentro de la trecena, estoy hablando de periodo de limitación, de calendarización, dentro de la trecena en que había nacido el niño, lo tenían que, digámoslo en términos nuestros, bautizar. Entonces, ese día era el oficial de su nacimiento. Después de esta ceremonia, llevaban al niño al templo. El templo era al mismo tiempo escuela, no es una institución como la que ahora concebimos, sino que era básicamente un templo dedicado a un dios donde el niño iba a servir. Y también usando términos actuales lo matriculaban. Entonces, obviamente, los sacerdotes del templo no iban a cambiar pañales. ¿Qué es lo que se hacía? Quedaba el niño registrado, quedaba ofrecido al dios del templo y los padres lo regresaban a su casa dejando un abalorio en donde quedaba depositada una parte del alma del niño para que cumpliera sus obligaciones. Ya cuando el niño tenía una edad adecuada, entonces ya lo llevaban a la escuela. Y empezaba el trabajo de la escuela. Va unida la idea, el aprendizaje y el trabajo. Trabajo religioso y trabajo no necesariamente religioso. Entonces el niño estaba cumpliendo sus funciones hasta que llegaba a la edad de casarse, pedían autorización, nuevamente se dejaba en prenda en un objeto sagrado, una parte del alma del niño, del joven ya, y entonces el joven salía a hacer vida externa, pero dejando en prenda esa parte de su alma. Entonces, todo lo que él veía estaba relacionado con la religión, con el culto a los dioses, pero al mismo tiempo con el ejercicio de la guerra, porque entre el trabajo estaba precisamente el acudir al campo de batalla. Y lo hacía como servidor, lo hacía para cargar las vituallas de los militares. Si acaso tenía el valor suficiente para enfrentarse a los enemigos en bola, un montón de jóvenes, iban y capturaban algún enemigo vivo para el sacrificio. La primera vez se les hacía un gran reconocimiento, incluso se les cortaba el cabello de manera diferente. Pero desde ese momento ya no podían hacer lo mismo. Toda captura que hicieran en el campo de batalla tenían que hacerla ya solos. Y esto permitía que fueran ascendiendo de categoría dentro de la escuela. Pero cuando ellos salieran de la escuela, iban a tener un papel particular dentro de la sociedad de acuerdo con el nivel militar con el que salían. Y así seguía toda su vida dedicado a lo que era su profesión, profesión también determinada por los dioses, por la familia, y terminaba sus días dedicado nuevamente a los dioses con una ceremonia especial funeraria y después de la muerte trabajando en el más allá. En el Calpulli todos somos parientes, pues venimos de una misma familia o linaje. Además, adoramos al mismo Dios y compartimos un mismo oficio. Hay calpulis de comerciantes, cazadores, pescadores o agricultores, como del que provengo yo. En el mercado de Tlaltelolco se reúnen personas de distintos calpulis. Ahí se mercan artículos de la región y de otros lugares. Tendríamos que empezar con la importancia de las redes comerciales muchos siglos antes. Realmente, ¿qué es lo que hace de Mesoamérica la cultura que fue? Los intercambios entre unos pueblos y otros. No podemos decir que hay un pueblo guía y que a partir de ese pueblo guía los demás aprenden, no. La cultura mesoamericana se hace porque todos los pueblos están haciendo la cultura juntos, están trabajando juntos, están vinculándose unos con otros. ¿Cómo se vinculan? Por tratos políticos, evidentemente,
por matrimonios, esto era muy, muy frecuente, sobre todo en el nivel de los dirigentes gubernamentales. Por la guerra, es una forma de relacionarse, no muy conveniente, pero lo es. Pero la mejor manera era el intercambio de productos. Los agricultores empiezan a intercambiar sus productos con los vecinos, vecinos próximos y vecinos distantes. Esto hace, evidentemente, que no sea nada más el intercambio de productos, sino de conocimientos, y de conocimientos básicamente técnicos. Llega esto, con el tiempo, a desarrollarse en inmensas redes de comercio. Gracias a la guerra y a las alianzas que los mexicas tenemos con otros pueblos, en nuestra ciudad se pueden encontrar productos de tierras lejanas. Como pago del tributo, los pueblos envían a Tenochtitlán alimentos como maíz y frijol, cargas de cacao, así como tejidos, plumas de aves de muchos colores y hasta piedras preciosas como jade y turquesas. Los mexicas dicen, vamos a formar parte de esta vieja triple alianza que se había roto durante un tiempo por las guerras. Entonces nosotros somos una parte de los aliados y ellos no tenían ninguna carta de legitimidad porque habían llegado hacía muy poco tiempo, pero por ciertas ascendencias políticas dijeron, nosotros somos los culhuas. O sea, no dirigieron como mexicas, sino como culhuas, herederos de los viejos culhuas. Y otro grupo dijo, nosotros somos los aculhuas. Y otro dijo, nosotros somos los tepanecas. Y entre los tres, dentro del valle, hicieron, rehicieron esta Eshcantlactoloyan, que ha llegado a nuestros días con el nombre, no una traducción literal, de Triple Alianza. ¿Y a qué se dedicaron? Bueno, tú te dedicas a la cuestión intelectual de ingeniería del derecho de Texcoco. Tú te dedicas al aspecto más económico, la gran producción de maíz, el comercio, los tepanecas. ¿Y qué hicieron los culhuas? Nosotros nos dedicamos a la guerra, o sea, los mexicas. Los invito a leer el libro Maravillas de México 3, Antiguas Culturas. En él podrán conocer diversos aspectos de las culturas prehispánicas como sus costumbres, bailes, vestidos, mitos y leyendas, palacios, pinturas, esculturas y mucho más. Así es nuestra vida. Así vivimos los mexicas, los habitantes de la gran Tenochtitlan. Actualmente, aún después de la conquista española, podemos encontrar vestigios de la civilización mexica en aspectos de la vida cotidiana como nombres y palabras en náhuatl y algunas tradiciones que ahora están mezcladas con otras. ¿Ustedes creen que su vida se parece en algo a la de un adolescente mexica? ¿Qué cosas se conservan y cuáles han cambiado?